Hello guys, good afternoon. ¿Me escuchan? Everybody, good afternoon. Welcome to level one, right? Beginning one. My name is Hugo Vásquez. We're going to start in a few seconds. Tardes, bienvenidos. Este es el participante 1. Vamos a iniciar en un par de segundos. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, buenas tardes, sí se escucha. Buenas tardes, gracias. Ok, bueno, nuevamente darles la bienvenida a todos. Sé que hacen falta para participantes y se unirán en un momento. Vamos a iniciar, déjenme ver, estoy dando seguimiento en el chat. Recuerden que cuando tuvieron la inducción, ¿verdad? Con Ingles Corporativo o por correo recibieron, ¿verdad? Un par de lineamientos que debíamos seguir, ¿verdad? Con respecto a el curso, el link para ingresar al grupo de WhatsApp, por ejemplo, el usuario y la contraseña. No sé si todos tienen acceso a eso, porque veo que me están preguntando en el chat por un código de reunión. Una vez ustedes ingresan a Zoom, ¿verdad? Les debe dejar de ingresar, ¿verdad? Veo que me están pidiendo un código de reunión. Con el link ustedes pueden ingresar, ¿verdad? Solo. Vamos a esperar a ver si se une. Que es Amarix, me están pidiendo el código de reunión. Igual forma, ustedes me pueden, ¿verdad?, apoyar con ella. Los que ya logramos ingresar. Y voy a estar, ¿verdad?, dándoles acá soporte para que ustedes puedan ingresar. Bueno, vamos a ir iniciando. Buenas tardes. Nuevamente, mi nombre es Hugo Vásquez. Y estoy a cargo, ¿verdad?, de ese grupo que es principiante 1. Vamos a ir ya de lleno con lo que toca ese día. Bueno, primero quizá voy a ir pasando lista, ¿verdad? Hay que pasar lista los dos. Bueno, cuando se inicie, cuando se termina, ¿verdad?, la sesión. Comentarles y hacer lo primero, la primera observación. A todos, buenas tardes, pedirles el favor, recuerden como se les estuvo, ¿verdad?, comentando en la inducción, que tengo entendido que tuvieron, ¿verdad?, con Ingles Corporativo, autoridades, no se nos olvide, por favor, verifiquemos todos, porque estoy viendo que algunos tienen su nombre completo en su usuario, verifiquemos eso, recuerden, eso es lo primerito. Debemos de aparecer en Zoom, ¿verdad?, con nuestro nombre completo, como aparece en el Schoology. Por favor, hagamos el cambio. No solo tienen un nombre y un apellido, deben todos tener su nombre completo, tal y como aparece en el tour. Podemos, ¿verdad?, hacer esa configuración. De igual forma, ¿verdad?, me gustaría verlos, que si podemos encender nuestros computadores. Las cámaras, perdón, para verlos. No sé si tienen preguntas hasta el momento, dudas. Buenas tardes, bienvenidos a los que se nos unen ahorita. Dudas, preguntas, bienvenidos. Mi nombre es Hugo Vásquez. Estoy a cargo de ese grupo, ¿verdad? Que es principiante 1, de 1 a 2 PM. ¿Dudas, preguntas? Tuvimos dificultades para ingresar. ¿No? ¿Todo bien? ¿Hay alguien acá que utiliza por primera vez la plataforma Zoom? ¿Estaré escuchando? No tengamos pena. Buenas tardes. Buenas tardes. Thank you. De mi parte, no, ya la había utilizado. Excelente. Y sí, se lo escucha bien. Perfecto, gracias. Ese día, ¿verdad? Como es primera clase, vamos a estar, ¿verdad? Obviamente vamos a iniciar ya con lo que se está, ¿verdad? Incluido o lo que vamos a estar para desarrollando en la plataforma. Pero al mismo tiempo voy a ir tocando un par de puntitos para que son bastante importantes que ustedes pues tuvieron la oportunidad, ¿verdad? De escuchar y durante la inducción. Tengo entendido que tuvieron una inducción, ¿verdad? Con autoridades de inglés corporativo, si no me equivoco. ¿Todos estuvieron? ¿Antes? Sí, ahí estuve. Perfecto. Espero que todos hayan estado, si no, pues yo les hago aquí, ¿verdad? Recordatorio y repito, porque a los que se acaban de unir, ¿verdad? Hace un momento, buenas tardes, mi nombre es Hugo Vásquez. La primera indicación que les di a todos, ¿verdad? Y repito nuevamente, no se preocupen, por favor, cerciorémonos de que nuestro usuario en Zoom aparezca con nombre completo. No solo tienen un nombre y un apellido, no olvidemos eso, probablemente se les mencionó la inducción. Debemos aparecer en nuestro usuario con un nombre completo. O aparece en nuestro usuario, por favor. Acá soy yo verificando, ¿verdad? La barra de participantes desde mi vista, desde la plataforma, y algunos aparecen solo con nombre y apellido. Verifiquemos, ¿verdad? Que hagamos la configuración y cambiemos nuestro nombre, es decir, nuestro nombre completo. No sé si Ana tiene alguna pregunta. Ana Stephanie. ¿Preguntas, dudas? No, todo claro. Por el momento no. Ok, excelente. Thank you. Bueno, veamos cuántos participantes tengo. Voy a ir pasando lista ahorita, antes que se me olvide. Listen, once you listen to your name, right? I will ask you to say present, right? Present, or here I am. Una vez escuchamos nuestro nombre, digamos present, or here I am. Okay. Abner. Present. Thank you. Alejandra Santa María. Hola. Alma Pérez. Present. Thank you. Amanda Melara. Present. Thank you. Ana Dinora Vázquez. Presente. Here. Ana María Guardado. I'm here. Thank you. Ana Stephanie. Present. Thanks. Andrea Michelle. Present. Here. Asael Mauricio. Carlos Mauricio Alvarado. Present. Thank you. Carmen María Escalante. Present. Thank you. Celia María Mineros. Celia is not here. Not yet. Cynthia Castro. Claudia Álvarez. Damaris Jacobo. Ahorita estoy pasando lista. Una vez escuchamos nuestro nombre, ¿verdad? Say present or here I am. Maris. Por acá la veo ya. Creo que tenía dificultades para ingresar. ¿Se me escucha, Maris? Daniela, Stephanie. Daniela, Stephanie. Edilberto Torres. Present. Thank you, Daniela. Edilberto. Present. Thank you. Esmeralda de la Cruz. Present. Thank you. Fabiola Díaz. Fabiola Díaz. Félix Avelar. Félix Avelar. Gerson Borja. Present. Thank you. Glenda Márquez. Present. Thanks. Glenda Hernández. Present. José Chávez. José Chávez. Para los que se unen o se han unido hace un momento, estoy pasando lista. Dejamos su nombre. Please say present. Present or here. Okay, so here, Marvin Fernando. Marvin Fernando. Here. Roger Campos. Oh. Suleima Vázquez. Present. Thank you. And Wilson Díaz. Present. Thank you. Damaris, hello, hello. Damaris Jacobo. Excelente, sí. Present. Thank you. Ahorita bueno, hace un momento la puse en ahí, no se preocupe. Ya la había visto por acá. Thank you. Y qué bueno que pudo ingresar. Tenía problemas usted por ingresar. Ok, pero tenemos por un momento 21 participantes. Por acá veo algunos que me parecen con doble... Varios aparecen doble, no sé si la plataforma tiene algunas fallas, pero veo, por ejemplo, a Ana Stephanie dos veces. No sé si he ingresado dos veces. Por la cámara estoy yo del teléfono y también en la computadora. Ajá. Excelente, entiendo, no se preocupe. Ok, bueno, bienvenidos nuevamente, buenas tardes. Mi nombre es Hugo Vásquez, esta es María. Bueno, como decía hace un momento, ¿verdad? Sé que la mayoría, espero que sí, ¿verdad? Igual voy a estar ahora dando un poco de, o comentando, dándoles un poco de inducción, por decirlo así, aspectos que debemos tomar en cuenta, ¿verdad? En ese programa, en ese curso. Iniciamos, ¿verdad? Principiante 1 y pues vamos con todas las pilas. Que estemos listos, preparados. Cualquier duda o pregunta que surja, pues háganla saber. Va a ser un placer, ¿verdad? Ayudarles a todos. Y recuerden algo muy importante, motivarlos, ¿verdad? Desde inicio, algunos probablemente somos desde cero, otros ya pues tengamos, ¿verdad? Un par de conocimiento, ¿verdad? Respecto a lo básico, etcétera, a inglés. No se preocupen, todos acá pues estamos para aprender y, ¿verdad? Si ya lo sabemos, algunas partes, les pido un poco de paciencia, igual es práctica para todos. Y los que vamos desde cero, pues, vamos, que se puede, ¿verdad? Si algo no se entiende, háganmelo saber. Por lo general, en mi caso, ¿verdad? Me gusta bastante utilizar solo inglés, ¿verdad? Aunque iniciemos desde cero, pero es mucho mejor. Ustedes se van adaptando, ¿verdad? Desde un inicio y no les va a costar más adelante. Cuando se hacen cambios de facilitadores, ¿verdad? Entonces ahí se llenan los cambios y pues de mi parte pues me gusta bastante utilizar solo inglés. Es que por ser primer día, primeras clases, voy a estar un poco alternando porque obviamente hay que darles pues, seguimiento y dejar todo, ¿verdad? Claro, definido. Lo que es ese momento, lo repito, Yo veo que algunos hoy me aparecen de igual forma. Una indicación que se les dio, ¿verdad?, en la inducción que tuvieron con Inglés Corporativo, las actividades, es que debemos de escribir nuestro nombre completo, por favor, del usuario. Pueden observar algunos de sus compañeros que aparecen con su nombre completo, por ejemplo, Abner Piel Cano Silvestre, Alejandra Guevara Santa María. Lo que se pretende, ¿verdad?, es que ustedes aparezcan con su nombre completo, como aparecen en su... Es una, ¿verdad?, indicación que Inglés Corporativo pues, pide recalcar también, ¿verdad?, en cada clase. Por favor, hagamos este cambio en las configuraciones. Si no podemos, ahorita, ¿verdad?, o nos, nos hace difícil, pues si alguien me puede apoyar, ¿verdad?, con algún compañero, o les puedo yo estar, ¿verdad?, ayudando más adelante, ¿ok? Pero sí, por favor, ponemos nuestro nombre y pongamos, en este caso, nuestro nombre completo. Les voy a también pedir, de favor, ¿verdad?, que podamos usar, es muy importante que utilicen, obviamente, su micrófono, ¿verdad?, y su cámara, please. ¿Qué más? Bueno, voy a compartir pantalla. Todos conocemos la plataforma Zoom, porque hemos tenido la oportunidad, ¿verdad?, de estar trabajando con ella. Todos la conocemos muy bien, o alguien acá que es su primera vez. Escucho. Para mí es primera vez, profe. Primera vez, ok. Sí. Excelente. ¿Sí? Pero ha utilizado, bueno, los que son primera vez han utilizado otra plataforma similar. Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Para mí es primera vez y he usado nomás Meet y Schoology. Excelente. Google Meet es similar a Zoom. Cada plataforma tiene similitudes y obviamente diferencias, ¿verdad? En el caso de Zoom, pues, ustedes van a estar ingresando, ¿verdad? Van a estar ingresando y, si no me equivoco, la mayoría, ustedes pueden observar que en mi caso hay una barra en la parte superior, que es acá. En esos casos, cuando están en la videoconferencia, ¿verdad? Acá en la videoconferencia, les aparece en la parte de abajo, ¿verdad?, las funciones, ¿verdad?, del micrófono, de, por ejemplo, la cámara, etcétera, ¿verdad? Así es que ahí van a estar ustedes observando esas funciones específicas. La del micrófono, la de la cámara, para usarla activando, desactivándola. Y hay una opción también de chat. Es muy importante, ¿verdad?, porque vamos a estar utilizando el chat en caso no podamos utilizar nuestro micrófono. Yo espero que la mayoría pueda utilizarlo para poder funcionar, ¿verdad? Es esencial para poner en práctica lo que se está aprendiendo y al mismo tiempo que usted pueda practicar su speaking. No sé si hay preguntas hasta el momento, dudas. Yo hace un momento acabo de ingresar, no sé si me va a pasar lista. Alejandra Guevara. Sí. Excelente, thank you. Te la puse en lista. Si alguien más se me ha escapado o acaba de ingresar, ¿verdad?, hágamelo saber, que alguien más ingresó. Sí, buenas tardes, no me había reportado. Ahí José Daniel Chávez. Okay, excelente. ¿Alguien más? ¿Alguien más que no, vale, no estaba? Damaris Jacobo, sí, ¿verdad? Es que lo que pasa es que le pregunto porque me estaba fallando él y no creí que me escucharan. Sí, sí, le escuché hace un momento, no se preocupe, ya la escuché en esta. Gracias. Gracias. Thank you. ¿Qué más? Igual, voy a pasarle al final, ¿verdad? Hasta el final. ¿Alguien más que no he mencionado? Creo que en el momento estamos bien. Bueno, lo que mencionaba hace un momento, ¿verdad?, con respecto a las plataformas, lo que son primera vez, pues vamos a estar ingresando, ¿verdad? A ustedes se les compartió por correo un par de, ¿verdad?, alineamientos, un par de indicaciones, ¿verdad?, el curso, sobre el curso, participante 1, el horario, el usuario, posiblemente, ¿verdad?, la contraseña, etcétera. y, ¿verdad? Ustedes van a estar ingresando, igual es ese mismo correo que recibieron, perdón, se les envió un link, bueno, unos links, un link para WhatsApp, ¿verdad? Para el grupo de WhatsApp, el grupo de WhatsApp, si hay alguno acá que no ha ingresado a este grupo de WhatsApp, por favor, accesemos, ¿verdad? Démosle clic a ese link para poder unirnos al grupo de WhatsApp, ya que tenemos un grupo, ¿verdad?, disponible. En caso surjan dudas, etcétera, o alguien no puede ingresar, pues puede estar, ¿verdad?, dando soporte por parte de las autoridades, mi persona, etcétera. Entonces, que ahí está ese link que es para el grupo de WhatsApp. El otro link que es para ingresar a las clases. Así es que lo que podemos hacer es estar, ¿verdad?, dándole clic a ese link y nos va a redirigir. Más fácil para ingresar, ¿verdad? Así es que revisemos ese correo, tienen esa información por ahí y para que ustedes puedan estar ingresando desde ahí. Cualquier cosita, si alguien tiene dificultades, me las hace saber, ¿verdad? Ok. Excelente. Muchas gracias. Flor Sánchez. Sí, hace un momento les estaba comentando, igual repito, ¿verdad? Lo que decía al inicio, por favor, los que todavía no hemos hecho la configuración, no se nos olvide, como se nos comentó, ¿verdad?, en la inducción, podamos hacer la configuración y escribamos nuestro nombre completo, como aparecemos en Google. Lo que no lo hemos hecho. Profe, sí, en bueno, ese caso yo tendría que salirme y poner mi nombre completo, volver a ingresar. Tengo entendido que no. Creo que acá aparece la opción de configuración, si no me equivoco. No sé si les aparece la opción de configuración. Ya lo busqué, pero no hay un, no sé. Bueno, puede ser si usa eso, ¿verdad? Pero para hacer la configuración, ¿verdad?, lo puede hacer, no se preocupe. Bueno. Buenas tardes. Buenas tardes. En la esquina de arriba derecha le salen los tres puntitos. Ahí le da, y cuando le da le despliega y le dice renombrar. Ahí le puede cambiar el nombre. Ah, ya. Sí. Creo que, sí, gracias. Gracias. Lo que sucede es que en sus casos aparece diferente, ¿verdad?, la vista en las plataformas. Es que quería asesorarme de eso. Gracias por ayudarme. Igual queremos estar ayudando, ¿verdad?, para que sus compañeros, ¿verdad?, todos estemos en sintonía. Gracias por la ayuda, Carmen. Y así es que, como lo mencionó Carmen, ¿verdad?, demos los 6 puntos en la parte superior para renombrar. Gracias. Y escribir nuestro nombre completo. Thank you. Gracias. Ok, thank you. No sé si alguien más tiene dudas, preguntas. Vamos a ir, ¿verdad?, avanzando. ¿Preguntas, dudas? Yo, ¿a dónde me tengo que ingresar para ver lo de lo que estamos viendo en la computadora? Porque es que yo traté de ingresar por medio de Zoom, pero no pude en la computadora. Pero no sé si es al correo que me tengo que meter y abrir el link que ustedes nos enviaron para poder ingresar a lo que usted está explicando. Sí, esa sería la forma, ¿verdad?, más fácil. Esta lo recomendaría. Y lo que podemos hacer, ¿verdad?, para no estar ingresando a cada rato el correo y buscar el correo. Yo lo que hago, ¿verdad?, y creo que algunos también hacen eso, copiamos esa información y adjuntémosla en un bloc de notas, ¿verdad? Luego lo guardamos, solo lo abrimos y solo utilizamos el link, ¿verdad?, para ingresar. Eso podría ser. Okay. Siento que es más fácil y no estar ingresando a cada rato del correo, ¿verdad? Okay. Bueno, okay, perfecto. Thank you. Para ir avanzando, ¿verdad?, porque debemos de, ¿verdad?, seguir con lo demás. Quiero mencionar un par de cositas, ¿verdad?, que son importantes en el curso. Lo siguiente es con respecto al horario, ¿verdad? Recuerden que vamos a ir lunes a jueves de 1 a 2 p.m. Ese es nuestro horario. Viernes pues sería libre para ustedes, ¿verdad? Obviamente vamos a ir avanzando, ¿verdad?, con nuestro trabajo. Recuerden que vamos a estar basando en la plataforma. No sé si hemos podido ingresar ya a la plataforma, explorarla. Sí. Sí. Recuerden, sí. Excelente. Recuerden, ingresamos a la plataforma. Esa información también se les ha adjuntado en ese correo que les menciono para accesar a la plataforma. Vamos a estar trabajando acá en la plataforma, ¿verdad? Y se van a ir desarrollando los ejercicios, ¿verdad?, según cada sección. Tenemos 5 secciones como pueden observar, y ustedes van a ir ingresando, ¿verdad? Por ejemplo, sección 1, inglés principiante módulo 1. Empezamos en esa opción, ¿verdad? Curso, inglés principiante módulo 1, y luego nos vamos a la sección 1. Esa es la que vamos a tener, ¿verdad? Durante esos días, sección 1. Ustedes van a dar clic ahí donde dice It's nice to meet you. Y luego les va a aparecer eso, ¿verdad? Acá ustedes van a tener diferentes, ¿verdad?, funciones, es decir, videos informativos con respecto a los contenidos que vamos a estar viendo, instrucciones, objetivos, con respecto a lo que vamos a ir haciendo, ¿verdad? Vamos a ver un objetivo, el video, ¿verdad?, informativo con respecto a lo que vamos a ver ese día, por ejemplo. Luego tenemos acá otra opción, ¿verdad? 1.2, que es un objetivo, otro video informativo, contenido, y luego tenemos la opción de ejercicios. Entonces vayan, ¿verdad?, avanzando. ¿Qué vamos a hacer acá? Pues, como podemos observar, denme un segundo. Ustedes van a ir leyendo las instrucciones, ¿verdad?, cuidadosamente, porque en algunos casos solamente debemos de digitar solo la respuesta. No es necesario escribir toda la oración, por ejemplo. Así que vayamos revisando, ¿verdad?, cada uno de esos detalles para no cometer algún error, ¿verdad? Obviamente, si cometemos un error, ¿verdad?, como ustedes saben, se les comentó, no significa que, bueno, por ejemplo, de 3 tuve 2 malas, por decirles algo. No significa que va a quedar así. Ustedes vuelven a intentar a modo de obtener las respuestas correctas. Y una vez pues lo hemos hecho, seguimos avanzando. Acá ustedes pueden hacer todos los intentos que deseen. El propósito de cada plataforma, ¿verdad?, que es su área de trabajo, es que ustedes vayan mejorando, vayan practicando y vayan obteniendo las respuestas correctas. Obviamente. Y acá, pues, en las clases me vas hablando ¿verdad? Se les va a ir facilitando los contenidos, porque es mi trabajo, ¿verdad? Soy facilitador. Y vamos a ir facilitando los contenidos para que ustedes vayan, ¿verdad?, mejorando. Si hay dudas con respecto a la plataforma, las pueden hacer acá. Revisamos los ejercicios. O, si desean, pues, no sé, compartir ejemplos o que se les explique algo, pues, como ese es mi propósito, facilitarles el contenido. Luego vamos a ir avanzando, ¿verdad? Avanzando, comentarles, como ustedes pues, se les ha dicho, ¿verdad? Ustedes pueden ir avanzando la plataforma. Por ejemplo, hoy, esta semana iniciamos con la sección 1, ¿verdad? Por decirles algo, no significa que vamos a... Hay algunos, ¿verdad?, que sí les gusta ir al ritmo, ¿verdad? En la sección 1 vamos a ir. Pero si ustedes quieren seguir avanzando, lo pueden hacer. Obviamente se va a ver todo, ¿verdad? Y el propósito es que ustedes vayan practicando, avanzando, ¿verdad? No hay ningún problema si ustedes se adelantan y se van a la sección 2, por ejemplo, la sección 3, etc. ¿Ok? Ustedes lo pueden ir haciendo sin ningún inconveniente. Obviamente aquí se van a ir reforzando todo en su momento. No sé si hay preguntas, dudas hasta el momento. ¿Perdón? Creo que tiene dificultades este con el micrófono, conexión. No le logré escuchar. ¿Alguien más? Sí, lo escucho. Ok, excelente. ¿Preguntas, dudas? Excelente. Thank you, Ana, Stephanie. Bueno, en lo que probablemente surgen dudas o preguntas, para seguir avanzando no me voy a detener mucho acá porque, ¿verdad?, eso les estuvo indicando, ¿verdad?, en la instrucción que tuvieron. Voy a regresar acá. Recuerden que hacemos un midterm test. Hacemos un midterm exam. And we do a, a final exam. Hay un midterm exam, está habilitado acá en la plataforma igual. Es un examen que se hace a mitad, ¿verdad? De curso, por decirlo así. Se hace en la segunda semana, es decir, la próxima semana. Y ese pues se hace con base en las primeras secciones. Recuerden que son 5 secciones. En la sección 1, sección 2 y sección 3 se ven en las primeras 2 semanas, ¿verdad? Y después se hace el midterm, es decir, la próxima semana, jueves, ya estaríamos haciendo el midterm, ¿verdad? Obviamente, si alguien va avanzando, lo puede hacer, no hay ningún problema. Se puede adelantar, repito. Pero de verdad hay personas que tal vez deciden ir al ritmo, esperarse, ¿verdad? Otros deciden adelantarse, excelente. Y hacen el midterm test, háganlo, no hay ningún problema. El final exam, ese se hace en la última semana, en la cuarta semana. Y luego pues en la tercera semana se ve la sección 4 y en la última semana se ve la sección 5. Aquí podemos observar, ¿verdad? En la sección 2. Veamos. Un momento, está cargando. Se me equivocaba acá. En la sección 3. Acá es el midterm, perdón. En la sección 3 está el midterm. Es el examen que se hace a mitad. En la segunda semana. Entonces acá están las secciones. Pueden observar, son 8 secciones, diferentes secciones: listening, reading, speaking, grammar. Son diferentes secciones. Esto lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Con tiempo, no se preocupen. Yo un día antes les voy a explicar el midterm que deben de hacer, ¿verdad? Y luego pues vamos a la sección 4 y sección 5. Eso sería básicamente, ¿verdad?, lo que debemos de ir observando cada uno de ustedes, porque se lleva se va dando un seguimiento, ustedes van obteniendo un, ¿verdad?, porcentaje. Eso es lo siguiente, recuerden que debemos de tener un porcentaje arriba del 80%, hablando de asistencia y de notas, ¿verdad? Así que seamos cuidadosos, vayamos trabajando en la plataforma, eso es nuestra área de trabajo, ¿verdad?, para ir completando. Porque yo, ¿verdad?, según vayamos avanzando, yo voy a ir llenando ese cuadro de notas, ¿verdad?, para que ustedes vayan a tener ese porcentaje. Repito, deben de tener más de ese 80% en la plataforma, ¿verdad?, para obtener su nota y también asistencia. Es decir, deben estar presentes siempre. Todas las sesiones, todas las clases. Recuerden que son 16 clases. ¿Se preguntas nuevamente? Con respecto a los exámenes, sí. ¿Se va a realizar solo una vez o se puede realizar varias veces? Es decir, si ustedes tienen una respuesta, como lo dije hace un momento, ¿verdad?, con las demás secciones, si tienen alguna pregunta para decirles algo, una respuesta mala, ustedes lo pueden repetir, es decir, pueden revisar esa pregunta y enviar nuevamente. ¿Se puede? Claro que sí. ¿Tienen intentos? ¿Y algunos de ellos tienen tiempo? No. La plataforma o cada sección no tiene una fecha límite. Ustedes, ¿verdad?, deben de ir a... Eso sí, claro. Por ejemplo, vamos a seguir, ¿verdad?, dando seguimiento y ya la próxima semana, ¿verdad?, me adelanto, ya todos, por lo menos el lunes o martes o miércoles, deben tener avanzado hasta la sección 3. Y el jueves toca el feature. Así es que ya la siguiente semana deben de tener todos avanzado hasta la sección 3. ¿Verdad? Entonces... esos días, pues, ustedes pueden ir avanzando a la sección 1, ¿verdad? Incluso el fin de semana, viernes, fin de semana. Pero ya la próxima semana, miércoles, ya tienen que estar avanzados a la sección 3. ¿verdad? Los exámenes igual no tienen, ¿verdad?, fecha de límite. Y toda la plataforma debe estar completa en la última semana, cuarta semana, lunes o martes. A nosotros nos indican los facilitadores para que les recordemos a ustedes, pero lunes o martes de la cuarta semana, ¿verdad?, que ya será la última, tiene que estar todo completo. Y ya, bueno, el miércoles solo queda para hacer el examen final, ¿verdad? Entonces es que eso sería. No sé si dudas, una pregunta. ¿Todo bien hasta el momento? Así es que, por favor, estemos presentes en clase. Debemos de obtener más de ese 80%. No menos. Igual no menos de 8, ¿verdad?, en su nota. Menos de 80%. Tiene que ser más de 80%. Obviamente, ¿verdad?, sé que vamos a tener más de ese 80%, ¿verdad? Ese 100% debemos de obtenerlo para seguir, ¿verdad? No perder ese beneficio. Tener el beneficio y podamos seguir, ¿verdad?, con más cursos. Entonces, si hay, nuevamente, repito, dudas, preguntas, algo que no quedó claro. Tengo una duda. No escuché muy bien cuando vamos a empezar a hacer los primeros ejercicios. Usted ya puede empezar. Desde ahora. Me atrevería a decir que algunos que quizás ya empezaron desde antes de la clase. Ah, ok. ¿Y para entregarlos tenemos hasta para la otra semana o el fin de semana? Mire, para que vaya en orden, le recomiendo que vaya, ¿verdad?, día a día, avanzando. Por ejemplo, esta semana avanzar y terminar, por lo menos llegar hasta la sección 2, la mitad, por decirles algo, ¿verdad? Y, por lo menos la sección 1, ¿verdad?, en la completa. Porque ya la próxima semana, como desde ese momento, ¿verdad?, el miércoles ya tiene que estar completo hasta la sección 3. Primera semana y segunda semana vamos a ver la sección 1, sección 2 y sección 3. Tercera semana vamos a ver la sección 4 y la última semana sería la sección 5. Ok, entendido. Excelente. ¿Alguien más? Eso estaría con respecto a la plataforma, chicos. Así es que si hay, por ejemplo, algo que se me olvidó mencionar, si en la plataforma hemos hecho varios intentos, ¿verdad?, y vemos que la respuesta la siento yo que está bien, pero no sé, veo que no me la tomo buena el sistema. El sistema ya tiene las respuestas, ¿verdad?, que automáticamente le va a salir bueno o no. Si vemos que ya hicimos varios intentos y no se ve que la respuesta sea correcta, háganmelo saber, me pueden enviar capturas de pantalla si usan de forma personal en mi WhatsApp, ahí está mi contacto, o en el grupo igual, para que todos, ¿verdad?, vean qué sección es. Eso sí, por favor, digamos qué sección es, por ejemplo, sección 1.2, si les algo. El ejercicio 3, traemos, ¿verdad?, los copies porque son específicos. Bueno, me van a mandar captura y yo voy a saber, ¿verdad? Les voy a pedir, por favor, que también verifiquemos ese spelling, verifiquemos, ¿verdad?, la ortografía, ¿verdad?, de esa palabra. Posiblemente alguna letrita nos está haciendo el problema, o nos haga falta una palabra, una letra, perdón, la palabra, eso sea el problema, ¿verdad?, o sea el problema y por eso sale mala. Es que, o incluso a veces escribimos todo en mayúscula, eso el sistema no lo va a tomar, probablemente no lo va a tomar como bueno, porque ya el sistema tiene las respuestas, ¿verdad? Así es que esos pequeños detalles verifiquémoslos para que no nos suceda, ¿verdad? Bueno, me pueden estar, ¿verdad?, viendo sus inquietudes, después de pantalla, ese ejercicio no me sale bien, ya intenté varias veces y nada, yo le voy a estar dando apoyo, ¿verdad? Entonces que esos son posibles fallas, ¿verdad?, que tengamos posiblemente en la plataforma con respecto a las respuestas. Nuevamente, saber si hay dudas o preguntas. Vayamos seleccionando cada uno de estos pequeños iconos, digamos. Vayamos primero acá, le damos el objetivo, ¿verdad? O acá, veamos el video. Hay foros acá. En el video, cuando nosotros lo escuchemos y lo veamos, vamos a escuchar que al final la persona, ¿verdad?, que está hablando, les hace una pregunta posiblemente o les pide compartir ideas. Hay foros acá que se les pide por favor que los respondamos, ¿verdad? Vamos a escuchar el video, vamos a verlo. Y al final el speaker, la persona que les está dando la explicación, les pide, repito, ideas con base en ese tema. Entonces, acá está la opción en la cual podemos, ¿verdad?, ingresar nuestro comentario. Que es muy importante que ustedes estén contestando esos foros de discusión, ¿verdad?, porque ahí ustedes ponen en práctica lo que se ha estado viendo, ¿verdad? Que eso también es importante. En cada video van a ver un foro. Vimos, ¿verdad?, objetivo, otro video. Vamos, aquí está el foro de discusión. Hay que estar, ¿verdad?, dando nuestras ideas, nuestros comentarios con base en el tema. Los ejercicios luego. Vamos a enviar. Y así seguimos, ¿verdad? Objetivo, sección 1.5, otro video, ejercicios. Vayamos seleccionando cada uno de esos apartados. Así es como funciona la plataforma. Vamos a ir completando, ¿verdad?, cada uno de ustedes. Trabajemos en ella, completemos todo lo que nos pide y listo, estamos bien. No sé si hay nuevamente preguntas o dudas. Ya nos vamos acá. Ya. Iniciamos. ¿Dudas, preguntas? ¿Algo que no esté claro? Hagamos pregunta, no tengo pena. ¿Cuántos intentos tenemos? Usted puede hacer todos los intentos que desee. Por eso no hay ningún problema. No hay un límite, por decirle 3 intentos, solo 4. Usted puede hacer todos los intentos que desee. Excelente. Okay. Thank you. Thank you. Thank you, Stephanie. Bueno, veamos si algo más. Eso quería mencionar también. Acá en la plataforma hay un material para ustedes. Podemos observar acá que hay varios... pestañas, ¿verdad? Progreso, fechas, discusión. Bueno, creo que no les aparece todos a ustedes. En mi caso, pues, tengo control de todo. Pero les aparece un par de opciones, ¿verdad? Hay una opción que se denomina Sales Manual. Acá es un manual que les va, ¿verdad?, a ayudar a ustedes como material extra. Acá, pues, ustedes van a ir observando diferentes... bueno, en este caso los contenidos de las unidades que vamos viendo, ¿verdad? Esa es la primera, ¿verdad? It's nice to meet you. Eso es lo que vamos a ver ahora. Y más información. Hay algunos ejercicios acá. Hay algunos que tienen, ¿verdad?, son de listening, de audios. En ese caso, pues, creo que no sé si puede acá escuchar los audios. Creo que no. Ahí sí creo que les quedo, ¿verdad?, mal con respecto a eso. Pero... más que todo, hay algunos ejercicios de grammar, gramática, algunos ejercicios de reading, de leer, etc. Es que eso lo podemos ir desarrollando si usan, ¿verdad?, para que ustedes vayan practicando. Yo les voy a ir también compartiendo material extra, ¿verdad?, ejercicios para que ustedes sigan practicando. Así es que esto es adicional. Por si alguien fuera en la duda de que si hay algún material, ahí está disponible ese manual. Es en el que nos basamos para los contenidos, según la plataforma también, ¿verdad? Así es que, bueno, eso quizás sería todo. Solo pedirles, ¿verdad?, que seamos presentes en cada sesión, cada clase, y que vayamos completando la plataforma. A mantener ese más de ese 80% de asistencia y de nota. Eso es lo más esencial. Y obviamente sus participación acá, ¿verdad? Su disposición de querer aprender, ¿verdad? Sus esfuerzos son bastante, ¿verdad? Se les aprecia, ¿ok? Y fíjese que no estoy seguro si se puede descargar. Bueno, creo que sí. Sí se puede. Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, se lo haré llegar por WhatsApp. Creo que me están ahí pidiendo. Sí, se puede. Están pidiendo que se los comparta. Si alguien lo tiene y lo puede compartir, se lo agradecería. Al grupo de WhatsApp. Repito, hay grupo de WhatsApp en el correo que se les envió, ¿verdad? Con toda la información, ahí está el link para unirse a ese grupo de WhatsApp. Los que no se han unido, por favor, podemos hacer. Y pues, estoy pendiente con algunos que no han puesto su nombre completo en su usuario. No me aparecen con su nombre completo. Así que hagamos esa configuración, ¿verdad? Lo antes posible. Bueno, eso sería la información, ¿verdad? A todos vamos a ir con la clase ya hoy sí para ir avanzando. Ya tenemos un, ¿verdad? Tenemos la 1:44. Ok. Well, now let's go. Let's go. I will start, you know, speaking English. Well, my name is Hugo Vásquez. Today is Monday, January 24th. This is beginner one, class number one. The topic for today is, my name is Jennifer Miller. That's the topic, and that's my name, right? Thank you, nice to meet you, everybody. And whenever you have any questions, let me know, right? Cuando surjan dudas, preguntas, háganme saber, no tengan pena, ¿verdad? Voy a estar utilizando, ¿verdad? Inglés. Y si hay algo que no se ha comprendido, seamos honestos, hagámoslo saber. Si creen que va muy rápido, también interrúmpame. Dígame, o va muy rápido, puede disminuir un poquito, por favor. No lo entiendo. Seamos honestos. Ok. Welcome everybody. It's a pleasure to have you in this, you know, course. And, you know, for me, it's nice. It's nice to meet you, right? Let's begin. This is the first part. My name is Jennifer Miller, right? That is the topic. Popular names in El Salvador. Can you tell me what are some popular names in El Salvador? For example, Maria, Jose, Ana, those are, you know, popular in our country. Can you say other names that are popular in our country? Tell me more names. Maria, Jose, Ana. Alejandra, yeah. Carlos, yeah. My name is Damaris. Damaris, okay, yeah. It could be popular, right? Another popular name, guys, in this. Sorry? Repeat again? Otra vez? Juan, yes, Juan. Another? My name is Alma. Alma, yes, Alma, it's another popular name in El Salvador. Do you have another or any popular names? Maria, Jose, Ana, Juan, Carlos, Alma, Alejandra, Alejandro, Jorge, Oscar, yeah. Gabriela, yes. Patricia. Very good. Yeah, those are popular names in El Salvador. Names. Maria, Jose, Ana, Oscar, Juana, Carlos, Patricia, Alma, Roberto, Jorge, Carla. That's all popular. Carla. Another one? Carmen también. You say Armin? Pedro. 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 Yeah. Carlos también. Carlos. Very good, very good. What about Jesus? Jesus. Jesus. Yeah, Jesus. Jesus, yes. Yes, yeah. What about last names? Let's change last names. Hernández, Martínez. Popular last names. Pérez. Pérez. Sánchez. Sánchez. López. López. Moya. Rodríguez. Rodríguez. Vásquez. Ramírez. Campos. Campos. Cepeda. Cepeda. Morán. Morán. Very good, very good. Hernández, Martínez, Sánchez, Pérez, Vázquez, Morán, Rodríguez, Campos. Very nice, very nice. Those are popular names and last names in El Salvador. Very good. Any questions over here? Questions? Do you have any questions? Preguntas hasta el momento. No. Excellent. You have any questions? No? No. Okay. Thank you. Moving on. Now I need you to tell me. You have to express, guys, your name and your last name. For example, what is your name? What is your name? My name is... Yeah, Alejandra. Alejandra, good. My name is Alejandra. Good, good. What is your name? Guevara. My name is Hugo. Your name is Alejandra. Guevara. Good. What is your name? Let me see. What's your name? I mean, this will be like something obvious, right? But I need to do the exercise. What's your name? Let's practice. Wilson, what's your name? Va a ser un poquito, ¿verdad? Obvio, lógico. Pero my name is Wilson Garcia. All right. My name is Wilson Garcia. Good. What's your name? Esmeralda. My name is Esmeralda Morales. Great. What's your name? Carlos. Hello. Hello. My name is Esmeralda. Esmeralda, yes. Amazing, thank you. Ana Dinora. What's your name? My name is Ana Luna. All right, good. Your name? Anna Stephanie. My name is Anna Rosalía. Yeah. Edilberto, what's your name? My name is Edilberto. Great. That's, you know, that's when you express your name, right? And then we have another question, which is, what is your last name? What is your last name? My last name is Vásquez. My last name is Vásquez. What is your last name? Yep. My last name is Guevara. Guevara, good. Andrea? My last name is Morales. Morales. Excellent, Esmeralda. What is your last name, Abner? Abner, what is your last name? Which one, Abner? I think he's having some issues. Harrison, what is your last name? My last name is Barham. Okay. Suleyma, what is your last name? My last name is Vásquez. Okay, repeat again, Suleyma. One more time. My last name? My last name is Vásquez. Vásquez, good. Okay. What's your last name? Glenda Abigail. My last name is Marquez. Marquez, good. What's your last name, Alma? My last name is Luna. Good. What's your last name, Jose? My last name, Chavez. My last name is Chávez. Again, Jose? No. My last name is Chávez. Otra vez. Una vez más. My last name is Chávez. My last is... Alma? Oh. My last is Pérez. My last name, remember, my last name. My last name is Perez. Okay, one more time, Alma. My last name is Perez. My last name is Perez. Yes, amazing. Thank you. Okay. Jose, what is your last name? Last name is Chavez. Okay. My name is Ley. Chavez. Repeat again. Repeat it for me, Jose. Repeat it for me. My last name. My last name. My last name is. Is. Chavez. Chavez. Yes. Well done. Thank you. Andrea, what's your last name? My last name is Garcia. Great. Glenda, Dinora, what's your last name? What is your last name? My last name is Hernandez. Hernandez, good. And I will listen to somebody else. Carmen, what is your last name? My last name is Escalante. Great, thank you. Okay. Listen, do you have any questions? ¿Preguntas acá? No? Not. Good. No. Very nice. No. Thanks a lot. Okay. Moving on to the next part, the last part. Over here, we will practice have this part, and you already told me some ideas, right? What names are popular in our country? In my case, I think Maria, Juan, and Jose are popular names in our country. How about you? Tell me, you know, 2, 3 names that you consider they are popular in our country. In my case, I say that Maria, Juan, Jose are popular names in our country. What about you? What names are popular in our country? ¿Qué nombres consideran populares ustedes? Digamos 1, 2 o 3. This is my example. Maria, Juan, Jose are popular names in our country. That's my idea, right? That's my idea. Juana, yep. Juana, Carlos are popular names in our country. Yeah, very good. So that was Ana, right? Ana Sanchez. Yes, yes, that's right. Okay. And I think Karen, Oscar, and Roberto are popular names in our country. Yeah, well done, Ana. Thank you. I believe the Maris want to participate. What names are popular in our country, Maris? Sería Carlos, yeah. Karen, yes. Carmen. Are your popular name is our country? Yeah, very good. Yeah. Excellent. Thank you. Thank you. Wilson, what names are popular in our country for you? Luis, Ana, Jose are popular names in our country. Yes, very nice. Glenda Marquez, what names are popular in our country for you? Xiomara, Joel, Ruth are popular names in our country. Yeah. And let's see, I will listen to one more participant. Andrea, what names are popular in our country? Oscar, Cecilia, Maria are popular names in our country. Yes, well done. Thank you. Okay, listen, because of the time, we will practice a little bit with the conversation. I will have some pairs, right? Participants. Por el tiempo, ¿verdad? Vamos a irnos a la última parte y vamos a practicar un poquito con un par de participantes con una conversación. What I want to do, I need to look at the conversation and you will practice with your classmates. All right, so you have to use your personal information, right? You need to change the information that it is underlined and highlighted, and you have to say your real names, right? Vamos a utilizar nuestra propia información. Este solamente es un ejemplo. Michael and Jennifer. It says, listen to me. Listen first. Hi, my name is Michael Martinez. Hello, I'm Jennifer Hernandez. It's nice to meet you, Jennifer. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Hernandez. That's a simple conversation. We have some participants. Let me select someone that I need to help me. Can you help me, please? Alejandra, can you help me? I will start the conversation, and Alejandra, you will be Jennifer, right? Let's go on the count of three. 1, 2, 3. You have to use your real information. Alejandra? Okay, here we go. Hi, my name is Hugo Vásquez. Hello, I am Alejandra Guevara. It's nice to meet you, Alejandra. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your name again? What's your last name again, sorry? It is Guevara. Great, thank you. So wait. I need 2 more volunteers. I think Jose Damaris, you want to participate? Sí, sí, yes. Jose, do you want to participate? Sí. Yo. Yo. I know, right? Okay. Let's see, let's go with Damaris and Ana Dinora. Give a second. Okay. Damaris, you will start the conversation. You are Michael and Ana, you are Jennifer. Go ahead. Okay. Hi, my name is Damaris Jacobo. Hello, I am Dinora. It's nice to meet you. Yeah. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Luna. Very good. Thank you, Damaris and Ana Dinora. I will select 2 more participants. Edberto, can you help me? And Ana Stephanie. Edberto, you will be Michael. Anna, you are Jennifer. Let's go, Edgardo, let's begin. Hi, my name is... Hello, I am Anna Rosal. It to me. Nice to meet you. It to meet you. It's nice to meet you. It's nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you too. Yeah, I'm sorry. I'm sorry. What's your name? It's Rosales. Yes, very good. Repeat after me, Alberto. What's your last name again? Yeah, hold on. Okay, listen, because of the time, por el tiempo, vamos a irnos con los últimos dos participantes, pero vamos a seguir practicando. I will select Gerson, can you help me? And Carmen. Gerson and Carmen. Gerson, you will be Michael. And Carmen, you are Jennifer. Are you ready? ¿Estamos listos? Let's go, Gerson. Yes. Hi, my name is Gerson. Hello, I'm Carmen Escalante. It's nice to meet you. Yeah. Right. Nice to meet you too. I'm sorry, what's your last name again? It's Escalante. Amazing. Thank you. Very good. Listen, bueno, se nos ha agotado el tiempo. Vamos hasta acá, pero quiero que sigamos practicando por nuestra cuenta. Voy a enviar esa conversación desde el WhatsApp, ya la pueden practicar, que ver nombres, ¿verdad? Ustedes solos, no hay ningún problema. Practicar solos a veces, hablar solo, aunque parezca raro, funciona bastante. Hagámoslo, hagamos el ejercicio, ¿verdad? Y van a ver que les va a funcionar. Antes de que nos retiremos, ¿verdad? Nos conectemos, solamente quiero pasarles nuevamente. Abner. Present. Thank you. Alejandra Guevara. Present. Thank you. Alma Perez. Present. Thank you. Amanda. Amanda Melara. No la veo por acá, pero sí pasó desde el inicio. Ana Vázquez. Present. Thank you. Ana María Guardado. Yes, I am. Okay, good. Anna Stephanie? Here I am. Thank you. Andrea? Andrea, I can see you. Carlos Alvarado? Carmen Escalante? Present. Okay. Celia is from here. Cynthia is from here. Claudia is here. Damaris, Jacobo. Present. Thank you. Daniela, Stephanie. Present. Okay. Gilberto. Present. Thank you. Esmeralda Morales. Present. Thank you. Fabiola. Félix. Gerson. Glenda Márquez. Present. Glenda, thank you. Glenda Hernández. Present. Thank you. Jose Chavez, I can see you. Present. Thank you. Marvin is here. Roger, Soleima, and Wilson. Present. Thank you. Present. Excellent. Bueno, esa ha sido la primera clase, ¿verdad? Fue un poco corta, ¿verdad? Pero sobre dándoles un poco de inducción, ¿verdad? Para aclarar un poco parte de detalles, pero ya pues mañana vamos de lleno con lo demás. Vamos a dar la bienvenida a los que nos esperan ese día, ¿verdad? Pero vamos a ir, ¿verdad? Avanzando poco a poco. Porque Cualquier cosita, duda o pregunta que tengan, me la hacen saber por WhatsApp, el grupo. Nos pueden contactar de forma personal, si gustan. Y con gusto se les va a apoyar. ¿Daniela? Sí, gracias, profe. Excelente, it's a pleasure. Thank you, too. Thank you, bye. Teacher. Bye-bye, guys. See you tomorrow. Thank you, have a good day. Thank you. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. Thank you. See you tomorrow. Bye-bye. Sure, I'll see you tomorrow. Bye-bye. Thank you. Bye.